Una mañana de mayo, muy tranquila, mejor dicho, tranquilísima, sonó el teléfono y fui a por él mientras corría. Me chocé con todo. Cuando llegué lo cogí y fue llena. Uno a uno, los más de 40 estudiantes de primaria, secundaria y educación de adultos han compartido hoy lecturas y preferencias en una iniciativa coral organizada por el Ayuntamiento. Y es que desde la Delegación de Cultura se los incitaba a acudir a la biblioteca con libro preferido en mano para dar lectura del pasaje seleccionado y, sobre todo, explicar por qué este título. Es el maratón de literatura que desde las 10 de la mañana ha procurado el relato de distintas historias que tiene algo en común. Lectores dispuestos a dejarse seducir por un hábito saludable que abre mentes y conocimientos. El corazón de Kika lata toda pastilla, está nerviosísimo, es imposible, balbucea. Mira que no me he dado cuenta hasta ahora. Resulta que hojeando su libro secreto de magia, ha descubierto que hay dos páginas también pegadas entre sí, que no logra separarlas. Y como es lógico, son precisamente esas hojas que no puede ver las que más le interesan. Le encantaría despegarla de un tirón, pero a lo mejor eso le impediría leer los hechizos ocultos. En la actividad, enmarcada en el programa de fomento de la lectura, han participado los tres centros escolares de primaria, el IES Almadraba y el alumnado del centro de adultos.